vamos a dibujar una cara. Y para dibujar una cara no vale hacer simplemente un círculo y ponerle dos ojos, una nariz y una boca. Vamos a hacerlo pensando. Vamos a pensar dentro de esa cara, dentro que tenemos. Tenemos un cráneo. Un cráneo que es como una parte redonda, donde dentro hay un cerebro que es redondo. Y después tenemos una mandíbula. Que es depende, hay gente que la tiene más cuadradita o más redondita. Y así, pensando las cosas, es como vamos a construir la cara, ¿vale? Vamos a dibujar una cara que sea de frente. Primero tenemos nuestro papel y vamos a ver cómo la vamos a hacer. Yo lo voy a hacer así porque hay que dibujar otra cosa, entonces voy a dibujar mi cara aquí. Pues lo primero que hacemos es como un círculo. Yo aprieto un poquito el lápiz para no ensuciar mucho el papel, porque después esto lo vamos a borrar. Dibujamos el círculo y ahora le vamos a hacer un eje de simetría. Un eje de simetría es una línea en el centro que hace que este lado y este lado te salgan iguales. O un eje de simetría es una línea que divide a dos partes iguales, y a nosotros nos sirve de ayuda para que nos salgan las dos partes iguales. Tenemos aquí, vamos a poner la barbilla, que es más o menos, si pusiéramos el radio del círculo, más o menos la misma distancia. Y si hiciéramos aquí otra línea, pues desde aquí hasta aquí va a llegar nuestra cara. La primera la vamos a poner un poquito recta. Hay muchos tipos de cara, ¿eh? Primero la vamos a poner recta y después la vamos a poner que se vaya redondeando. Y así. Pero bueno, hay muchos tipos de cara. Podríamos haber hecho la cara con la barbilla mucho más gordita, la barbilla mucho más grande, o podríamos haber hecho la cara con la barbilla súper finita, súper finita. Hay muchos tipos de caras, y hay caras que son incluso un poco más machatitas, hay caras que son machatitas, hay caras que son más alargadas. Eso ya depende. Bueno, vamos, voy a ir perfeccionando mi línea para que nos quede una línea bonita. Y que nos salga más o menos a la misma altura el cambio de la barbillita, más bonita también. ¿Vale? Vale, ya tenemos lo que sería la estructura de la cara, y la hemos hecho pensando en un cráneo y en una mandíbula. Bueno, ahora vamos a hacer los ojos. Los ojos más o menos me va a seguir unas proporciones normales, aunque después cada uno lo tiene de una manera o de otra. Los ojos van a estar, esta es la línea donde hemos unido, pues vamos a bajarla un poquito. Y no tenemos la cara plana recortada, sino que tenemos, la cara es un poquito redondita, pues entonces los ojos van a seguir el ritmo de la cara. Vamos a ir redondeándolo un poquito, no el círculo que hemos hecho del cráneo, sino en la superficie de la cara. Vamos a ir poniendo un poquito circular y ahí vamos a meter los ojos. Normalmente los ojos, tenemos un ojo por ejemplo aquí en medio, y lo más importante, en que entre un ojo y otro ojo hay otro ojo. Dividimos esta misma distancia, la ponemos aquí. Si queréis, podéis coger el lápiz y la traspasamos. La traspasamos. Y ahora la misma distancia, otra vez aquí. Entonces tenemos, aquí va a estar un ojo, aquí hay una distancia que es la misma, y luego está el otro ojo, ¿vale?
Ahora, el espacio que nos queda aquí, justamente en la mitad, está la nariz. ¿Vale? Y esta distancia que nos queda aquí, justamente en la mitad, está la boca. ¿Vale? ¿Cómo son los ojos? Pues los ojos, lo que tenemos dentro, lo que tenemos en la cara realmente, es como una cuenca de un ojo donde dentro hay una bola ocular. Yo la hago flojito porque no quiero que se vea después esto, simplemente es para que nos sirva de referencia, ¿vale? ¿Y cómo tenemos la nariz? Yo a todo le hago un circulito. Pues la nariz, vamos a poner también como si fuera un círculo, tenemos como una bolita de la nariz y después tenemos dos bolitas más, que son, bueno, ahora lo dibujamos. Y la boca yo también la voy a dibujar con un círculo. Ahora iremos colocando cada cosa en su sitio. Vale. Pues en este globo ocular tenemos unos párpados. Lo de antes, los párpados. Ahí voy a coger otro folio. Los ojos pueden ser de muchas maneras. Tenemos el globo ocular. Y puede haber párpados que son muy grandes y muy redondeados. Hay gente que tiene los ojos muy redondeados. Y aquí estará el párpado. Hay gente que tiene los ojos muy rajaditos. Y así. Hay gente que tiene los ojos muy achinaditos. Los ojos lo podéis hacer cada uno como quiera. Más cuadrado. Estos serían los párpados. Y aquí va a estar el iris. Aquí estaría el párpado. Y aquí va a estar el iris. Por lo general, nadie tiene el iris así de chiquitito. El iris se mete dentro del párpado un poquito, ¿eh? ¿Vale? Aquí estaría la pupila, si acaso, y aquí estaría todo el iris. Y esto sería un párpado, y abajo tendría el otro párpado, y aquí estaría el lagrimal, y aquí estarían las pestañas. Bueno, ahora lo dibujamos. Bueno, pues aquí vamos a dibujar un párpado. Que cada uno lo dibuje como quiera, pero más o menos que te salgan los dos iguales. Más o menos que no salgan iguales. Yo lo estoy haciendo como un poquito cuadradito, ¿vale? Y ahora por abajo. ¿Vale? Y ahora aquí va a tener la parte del párpado que se mueve. Aquí va a tener el lacrimal. Y aquí va a tener el iris. Párpado, aquí va a tener el iris, lagrimal. Vale, ahora vamos a hacer una nariz. La nariz, hemos hecho un circulito y ahora le hemos hecho dos circulitos. Pues aquí en este circulito va a haber, vamos a dibujarlo también en nuestro papel. Hemos hecho un circulito con dos circulitos, ¿no? Esto es lo que tenemos. Bueno, pues aquí es donde van a estar los agujeros de la nariz. Que los hay de muchas maneras diferentes. Y ahora la nariz sería esta. Esta sería la punta de la nariz. Todo esto sería la parte de debajo de la nariz. Es muy fácil dibujar un ojo porque más o menos tú tienes una línea. Pero una nariz no tiene línea, es un volumen. Y entonces hasta que no le demos el color no lo vamos a ver bonita. Y ahora le hacemos las alitas de la nariz. Aquí y aquí, ¿vale? Y esta va a ser la punta de la nariz. Ahora cuando le demos color lo vamos a entender mejor. La boca igual. La boca, hemos hecho un círculo y esta va a ser la parte del centro de la boca, ¿no?
Yo normalmente lo que hago es como si fuera un pajarito. Un pajarito volando en la playa. Y ahora el labio de arriba tiene ese mismo ritmo que tiene aquí, es como paralelo aquí, y después se viene para abajo. ¿Vale? Y la parte de abajo del labio es recta. Suele ser más recta o la puede hacer más redondita. Pero también hay gente que tiene los labios súper finitos. Puedes hacerle los labios muy chiquititos. Y hay gente que tiene unos labios súper gorditos. Tiene el rizo muy rizadito. Hay muchos tipos de labios diferentes. Vosotros dibujáis el que queráis. Pero normalmente el labio suele llegar hasta medio de los ojos. Que va a tener el rizito. Me sale un poco torcida, ¿no? Pues la borro y la hago de nuevo. Este es el centro de la cara. Entre medio está la boca. Y ahora le hago el rizo del labio. ¿Vale? Así. ¿Y ahora dónde tenemos las orejas? Pues normalmente las orejas las tenemos entre la nariz y los ojos. Aquí está una oreja. Y la otra oreja también está entre la línea de los ojos. Y la nariz. La gente que tiene una nariz súper grande también tiene unas orejas súper grandes. Y la gente que tiene una nariz muy chiquitita también tiene las orejas muy chiquititas. Vale, el cuello. Tocaros, ¿dónde sale el cuello? El cuello sale de detrás de la mandíbula. ¿Vale? Y aquí hay unos huesos. Y aquí vamos a tener los hombros. ¿Vale? Más o menos. Ya les vamos a poner pelo. Que cada uno le ponga el pelo que quiera. Yo le voy a poner el pelo. Le voy a poner el pelo por aquí. ¿Vale? Y las cejas. Ahora ya podemos hacer más detalles. Aquí estarían las pestañitas. Aquí estaría la pupila. Vamos a ponerle, por ejemplo, que tenga unos brillos. Le dejamos eso blanco. Y ahora la otra.
ya podemos borrar todo lo que nos ha servido para hacer el dibujo bien, pero que ya no nos vale. Aquí va a estar el pelo, que ahora le vamos a dar color. Ahora vamos a darle el color. Yo voy a utilizar acuarela, podéis utilizar lo que queráis. Para la acuarela, lo más importante es dejar las partes del papel en blanca. Siempre se da de manera transparente. Ay, voy a buscar. Lo primero que voy a hacer es dar las partes más oscuras. Las partes más oscuras, yo siempre reciclo los colores que tengo porque yo siempre uso los mismos colores. Cojo un poquito de naranjita, un poquito de amarillito, un poquito de marroncito. Y lo primero que vamos a hacer es dar los oscuros. ¿Dónde están los oscuros? Sobre todo el cuello. El cuello siempre va a ser más oscuro que la cara. ¿Dónde hay también más oscuro? Hay más oscuro alrededor del ojo, porque hemos dicho que aquí hay como en el cráneo hay como unos agujeros y como entra para adentro, esto siempre es oscuro. ¿Vale? Es una manera de entender lo que estamos haciendo, pensando. ¿Dónde hay oscuro? Hay oscuro también debajo del pelo. Se crea una sombra. Y las cejas también van a ser oscuras. Debajo del pelo. Si habéis dibujado un hombre y le habéis puesto pelo de hombre, pues igual también. También hay oscuro debajo del labio. ¿Por qué? Porque el labio sobresale y crea una pequeña sombra ahí. Y hay oscuro debajo de la nariz. Por lo mismo, porque sobresale la nariz y crea una sombra. Con el pincel limpio vamos a difuminar un poco las manchas. ¿Vale? Eso es lo principal, es el esquema básico. Vamos a poner, mientras esto se va secando, vamos a poner oscuro también el pelo. Bueno, pues claro, yo no sé de qué color vaya a querer poner el pelo, pero aunque sea rubio nunca se usa el amarillo, ¿eh? Nadie tiene el pelo amarillo. Un color oscuro y estoy mezclando marrones y azules. Damos una primera capa, que después ya iremos oscureciendo todavía más donde nos haga falta. Normalmente, como la luz siempre viene o de una lámpara o del sol, la luz normalmente está aquí arriba, a no ser que esté asomada cerca de una ventana, que la luz sea lateral, o en la pantalla del ordenador, que la luz es frontal. Pero bueno, por lo general aquí va a estar más claro, luego aquí va a estar más oscuro el pelo, ¿vale? Pero yo también voy a poner un poco la ceja. Y voy a poner también oscuro. No voy a dibujar pestaña por pestaña, pero sí que voy a poner más oscuro en la parte donde irían colocadas las pestañas. Hay que tener cuidado porque la acuarela va por donde hay agua. Entonces a mí ya se me ha mezclado un poquito por ahí. Tened cuidado que no se os mezcle, ¿vale? Y también los agujeritos de la nariz. Vamos a ponerlos oscuros, ¿vale? Ahora le voy a poner los labios, voy a hacer un color carne, un poquito de naranjita, con blanco, con un poquito de rojo, un color carne pero más roja, más rojizo. Pensad en el color de maquillaje, cuando hacéis color carne, pensad cómo es el maquillaje y cómo sería el color del maquillaje, porque quiero hacer los labios.
voy a darle con agua una primera capa aguada. También por debajo, luego ya le ponemos, ¿vale? Luego ya le ponemos brillo y sombra. La primera capa más planita. Y ahora voy a usar este color también rosado para poner, para... Uy, me salió un marrón muy feo. Se limpia, lo limpio con esto. Ahora está mojado. Alrededor de la nariz. Voy a poner un poquito oscuro para que la nariz... Este es el punto más alto de la cara. Y esto tiene que parecer que aquí está, que esto está aquí delante. Y esto tiene que parecer que está aquí detrás. Entonces tenemos que crear todos esos volúmenes. Igual la barbilla, esto sobresale un poquito. Esta parte sobresale un poquito, pero todo lo demás se mete para adentro. Dibujar es pensar, todo el rato pensando. No vale hacer las cosas, ay, es que a mí me gusta así. Ay, es que es más bonito. No, primero hay que saber las cosas, hacerlas bien. Y cuando ya sepas hacerlas bien y tengas un criterio, entonces ya intentas inventar, imaginar. Voy a dar otra vez alrededor de la nariz. Lo que queremos hacer es que este sea el punto más claro, entonces vamos a poner un poquito oscurito lo otro. Y así hacemos que esto se levante. El párpado no es completamente plano, sino que es redondito. Por aquí va a estar más oscuro, por aquí va a tener luz y después se mete otra vez para adentro. Con agua limpia, con el pincel limpio, voy a difuminar un poquito ahí. Y ahora voy a hacerlo igual en el otro párpado. Voy a poner aquí más oscuro, voy a poner aquí más oscuro y ahora voy a limpiar el pincel. Con el pincel limpio y seco hago un difuminadito ahí, ¿vale? Vale. Ahora voy a volver a poner más oscuro otra vez el cuello que se ha ido aclarando. Voy a poner aquí más oscuro. Y más oscuro también por aquí. Y el pelo también lo voy a oscurecer. Con el pelo, para hacer colores oscuros, voy a coger un azul oscuro. Un azul oscuro y lo voy a mezclar con un marrón. Con cuidado de que no se te corra la pintura, tienes que tener la cara seca porque si está mojada se va la pintura para adentro. Voy a quitar la acuarela de aquí, voy a tener yo sitio para moverme. Marrón. Y el pelo. Por aquí. Voy a ponerlo oscuro también los ojos. Si lo queréis poner claro, claro, pero no ponéis nunca un color de bote, ¿eh? Siempre hace una mezcla bonita. A dejarle los puntos de luz blancos. Y el otro ojo también. Con cuidadito.
Y ahora normalmente los párpados también crean una pequeña sombra justamente debajo de las pestañas, ¿eh? Se crea una sombra, nunca es blanco. La esclerótica nunca es blanca, ¿eh? Pero bueno, ahí hay una sombra. Aquí hay que volver a dar un pelín. Y ahora voy a empezar a dar también color a la nariz. Voy a poner aquí. Tenemos aquí entre la nariz y el labio una zona. Que se mete para adentro. Es como si una montañita que sube, baja, sube y baja otra vez. ¿Vale? Más pendiente de la cámara que del dibujo y estoy descuidando el dibujo. Voy a volver a oscurecer ahora otro poquito por aquí. Ya vuelve a oscurecer otra vez por el otro lado. Mostramos un poquito el color. La barbilla, esto sobresale. Y todo esto. Siempre pensando. Voy a volver a oscurecer un poquito la cuenca de los ojos. Ya dando cada vez colores más con menos agua y más consistencia. De todos modos, ahora limpio el pincel con agua y con el pincel limpio difumino un poco. Y ya se me ha quedado la nariz un poco pequeña, ¿verdad? Se lo dejo un poco más grande. En la punta de la nariz, que es lo que queremos que esté más claro. Voy a oscurecer ahora los ojos, que creo que ya están secos. Voy a coger el azul oscuro con el marrón oscuro. Con esa mezcla voy a difuminar un poquito. Con el oscuro también. Con el pincel limpio difumino un poquito. Me gusta mucho usar los rojos. Yo voy a coger rojo y con el rojo le voy a dar un poquito dentro del ojo, pero con mucho cuidadito.
Y con el rojo le voy a poner también un poco rosado los labios. Voy a ponerle un poco más... Ay, es que eso está mojado, tengo que esperar a que seque. Voy a ponerle colorete. Con rojo. Se lo difumino. Y voy a volver a poner más oscuro. Y ya cada vez más opaco. Ya casi sin blanco. Ay, casi sin agua. Ahora es el momento de empezar a tapar el blanco del papel por completo en algunas partes. Por otras partes se va a quedar el blanco del papel. El blanco del papel es el blanco en la acuarela. No tenemos un blanco para aplicar, sino que se reserva el papel. Esta es la parte de detrás del pelo, que va a ser la más oscura. Al final yo le he tapado las orejas. Bueno, si vosotros le habéis dejado el pelo con que se le vea las orejas, pues ahora le tenéis que dar el color a las orejas de la piel también. Y por el otro lado también. Le dejamos algunas partes más brillantes. Y a ponerle también cejas. Poniendo el pelo.